¿Quién crees que es el mayor enemigo de México? Y miren qué interesante. El primer lugar tiene que ver con la ignorancia, con un 48%. Y después, con porcentajes más bajos, viene la apatía, la pereza y la envidia. Pero también dejamos una pregunta abierta para la opinión que tuviera cada uno de ustedes. Y resulta que el principal enemigo de México es la corrupción, seguido por el conformismo, la mediocridad y la indiferencia. ¿Cuál es el común denominador de todos estos elementos? Fíjense que nada más y nada menos son todos valores. Entonces, ¿cuál es finalmente el enemigo? Porque podemos pensar en que estamos en una crisis financiera, estamos en una crisis política, pero a final de cuentas lo más importante es que estamos, esto lo confirma, en medio de una crisis de principios y de valores, que sí tiene que ver con educación, pero no con educación académica. No es formando académicamente a la gente que de alguna manera vamos a salir adelante en este país. Yo creo que junto con tiene que haber un proyecto, un programa muy claro de desarrollo humano, de desarrollo en principios y de valores que recuperen. Y yo quisiera, pues nada más quedarme con, busqué la definición de gandalla. Fíjense, gandalla es la persona que le quita de manera ventajosa algo a otra persona. Y esto es porque creo que una de las cosas clásicas que sucede en México es que muchos son gandallas con los demás. Y lo veo en la carretera Cárdenas, ahora que vamos a estar con muchos meses sufriendo, y veo cómo las personas no hacen su cola y rebasan por el acotamiento. Y entonces yo me quedé pensando, ¿qué podría hacer esa persona? Pues seguramente es una persona que probablemente tenga no poca cultura, porque trae un auto y muchos autos muy buenos. Seguramente tiene una educación, pero lo que probable no tenga es una formación en principios y valores, y por eso hoy a esos gandallas yo les pido que respeten las colas y que si vamos a estar muchos meses en la carretera Cárdenas-Villahermosa, pues que por favor, que todos hagan su cola. Seguiremos hablando de estos enemigos de México porque creo que es un tema que da para más.